El control médico es muy importante para prevenir y detectar en forma precoz el cáncer. Así lo expresa el doctor Martín Yandian, médico internista desde las instalaciones de Emergencia 1. En esta oportunidad vamos a hablar de aspectos vinculados al chequeo médico, pero específicamente al chequeo en cáncer. Formando parte del chequeo general de un paciente en el primer nivel de atención, es importante tener en cuenta cómo se realiza el chequeo en cáncer, que se tiene en cuenta la edad de los pacientes, el sexo y los antecedentes familiares que pesan en cómo uno va a dirigir los controles a lo largo de la vida de un individuo específicamente. Como sabemos, el cáncer es junto o inmediatamente después de las enfermedades cardiovasculares la causa más importante de muerte en nuestro país y en el mundo. Y también, como sabemos, tenemos factores de riesgo bien identificados donde podemos actuar para justamente prevenir llegar al final de esta película, que es un cáncer establecido donde la mortalidad y la morbilidad, es decir, la alteración en la calidad de vida producto del tipo de cáncer, de la magnitud del cáncer y de los tratamientos, podemos prevenirlo. Dentro de los factores de riesgo se destacan por su importancia el tabaquismo, claramente un factor totalmente prevenible que va a incidir en el desarrollo no solo de cáncer de pulmón, sino en muchos tipos de cáncer. Los cánceres más frecuentes en general se pueden dividir en los que son más frecuentes en el sexo masculino, donde predomina el cáncer de próstata, le siguen el cáncer de colon y el cáncer de pulmón, y en el sexo femenino, donde predomina el cáncer de mama, seguido por el cáncer de colon y el cáncer de cuello de útero. En relación a este último, al cáncer de cuello de útero, tenemos un estudio que es muy eficiente para detectar lesiones premalignas y actuar de forma oportuna, evitando el desarrollo posterior de un cáncer. Y para eso es necesario que las mujeres se realicen controles con Papanicolaou según lo pautado en relación a la edad y los resultados de los Papanicolaou previos. A su vez, tenemos otra forma de prevenir el cáncer de cuello de útero, que es mediante la administración de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Sabemos que el virus del papiloma humano es la principal causa por la cual se desarrolla el cáncer de cuello de útero, y una vacuna que justamente previene la infección por ese virus es una herramienta fundamental para evitar el desarrollo del cáncer. En relación al cáncer de mama, es importante relevar los antecedentes familiares de cada paciente y así pautar cuándo podemos iniciar el control, que se realiza mediante la mamografía. El cáncer de colon es otro cáncer frecuente en nuestra población y también es importante relevar los antecedentes familiares y realizarse de forma pautada a partir de determinada edad estudios mediante la sangre oculta en materia fecal y eventualmente con una colonoscopía, dependiendo del resultado de este último, así como de los antecedentes familiares de cada persona. Queremos recalcar el control con sus médicos de referencia y de cabecera para justamente evitar la aparición de un cáncer con complicaciones que muchas veces terminan en una emergencia. De más está decir que pueden contar con nosotros porque siempre estamos cuando más lo necesitan frente a cualquier situación de salud que les parezca que necesiten algún tipo de asesoramiento.